Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro PN Recomienda. Mi nombre es Esteban Balance y en este caso voy a recomendar un cómic europeo, franco-belga, para ser más exacto, de un género que a mí me gusta mucho, que es el género de fantasía. La gente que nos escucha, y bueno, si hay algún nuevo oyente escuchando, sabrá que yo, a mí en lo particular la fantasía me gusta mucho y a su vez, obviamente, soy... juego Dungeons & Dragons y soy, bueno, director de juego y obviamente este género me atrae mucho. El problema con este género creo que muchas veces se vuelve bastante repetitivo, ¿no? Y cuando uno encuentra cosas, digamos, nuevas o que mantiene este género, digamos, lo mantiene renovándolo, ¿no? Está bueno recomendarlo. Y este es el caso de este cómic, Sortilegios, un cómic franco-belga. Vuelvo a repetir, que el guión es de John Dufaux, que es un escritor belga, bastante conocido en Europa, que tiene varias publicaciones. Usted se puede fijar en Norma, en la página de Norma Editorial, donde hay varias obras de él que se pueden conseguir en español. Esta que voy a recomendar justamente está en español y la tengo acá, porque siempre en este programa, no sé si escuchan, tapa dura, papelito. Así que, bueno, pueden buscar más información de él ahí y otros tipos de cómics. Y el dibujo lo hace un español, que es José Luis Munuera, que también es conocido tanto en España y tiene varios trabajos en Francia, sobre todo. Y bueno, también tiene otras cosas en Norma Editorial. En este caso es el que hace el arte, digamos, de este cómic. Para seguir con lo técnico, el cómic este está en cuatro tomos, en un libro en formato cartoné, es un formato tapa dura, pero un poco más grande, de tamaño, digamos, y de 64 páginas cada uno. O sea que, bueno, lo repito, el Norma Editorial es el que lo edita en España, yo lo tengo en español. En la editorial original, donde originalmente salió, es en Dargaud, que es una editorial franco-belga que lo sacó en el 2012. Y bueno, la versión española y la versión de Norma es del 2014. Algo para destacar de la editorial, digamos, del formato, cómo está editado, es muy bueno. Las tapas son... es cómodo el formato, por más que es grande. Las tapas son geniales y el arte, sobre todo el arte de Munuera, me parece que es espectacular. Y ahora cuando hablo un poco del detalle de la historia, lo voy a describir un poco más el arte. Obviamente por ser un podcast, no puedo transmitir, digamos, el impacto visual del arte, pero les voy a tirar un tips que ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, obviamente si me están escuchando pueden buscar en internet, googlear fácilmente Sortilegios y ver. Yo creo que se van a enganchar enseguida solo con el arte, les diría, porque es muy bueno. Bueno, vamos un poco de qué va Sortilegios. Bueno, Sortilegios es una historia de fantasía, como ya les dije, pero más llevado al joven adulto o al adulto. Digamos, tiene los tópicos de fantasía común y corriente. Digamos, está en todos lados, tipo Señor de los Anillos, Narnia y todo, pero más apuntado a un poco más adulto, ¿tá? Obviamente hay magia, reinos, se presentan en un mundo medieval, etc., ¿no? Todos los tópicos que conocemos clásicos de la fantasía, ¿no? ¿De qué va esto? Esto en realidad es muy interesante porque son dos historias que van en paralelo, que se van a entrelazar en un punto en estos cuatro tomos, que van a tener una conclusión, digamos, o van a tener un final juntos de estas dos historias, ¿no? Los personajes principales son Blanche, que es la típica princesa, ¿no?, de historia de fantasía, que vive despreocupada, o sea, digamos, sin ninguna responsabilidad de lo que le implica la nobleza y sí con todos los beneficios. A su vez tiene una relación escondida con un, digamos, un leñador que perteneciente a la plebe, que obviamente
ella conserva, digamos, por lo que te entra en el cómic, digamos, le tiene una especie como de cariño, pero no tanto como el cariño que le tiene, digamos, el leñador hacia ella, ¿no? Digamos que él está realmente enamorado. Y ella más o menos como que sí siente alguna cosa sobre él, pero siempre mantiene esa cosa de estatus de que, bueno, está, ahora estamos bárbaros, pero digamos, yo soy una princesa y vos sos un simple leñador, ¿no? Lo cual ya genera un conflicto y un cambio de, digamos, de paradigma en el personaje de Blanche comparado con las historias de fantasía típica, ¿no? O historias de princesas, que por lo general las princesas son netamente buenas y puras y todo, y acá ella no, ella tiene, digo, relaciones extramatrimoniales con el leñador este. Y a su vez, ella tampoco no es 100% pura y buena, ¿no? Entonces, ya, digamos, Dufault acá nos marca una diferencia, o sea, nos presenta tipo la princesa clásica, pero con un cambio, ¿no? Y lo que para mí es más interesante es la segunda historia, que es la historia de Maldoror. ¿Quién es Maldoror? Es el príncipe del infierno, acá hay un inframundo, ¿no? Que está genial como se presenta en los dibujos de Munuera, que es el. Digamos, el inframundo está como dado vuelta, ¿no? Entonces cuando vemos las viñetas al revés, nos damos cuenta que nos está mostrando el inframundo, y cuando vemos digamos, las viñetas normales, ahí es digamos, el mundo de Blanche, ¿no? O el mundo de los mortales. Que él está muy aburrido, sentado en un trono, ¿no? Digamos, dominando todo. Pero siente una especie como de conexión con alguien, y esa conexión es con Blanche. O sea, le ve algo a Blanche que resalta sobre el resto y decide ir a Entre Mundos, o sea, al reino donde, digamos, gobierna la familia de Blanche, para conocerla a ella, ¿no? Porque hay algo en ella que lo atrae, que no sabe qué es. Bueno, a partir de esto, obviamente. Pasan varias cosas, no les quiero quemar demasiado para que ustedes lean el cómic. Lo que sí les puedo decir es que por una fuerza del destino Blanche queda reina. Y ya vemos unos cambios de personaje de ella, ¿no? Y Maldoror, cuando lo conoce a Blanche, queda como flechado por ella. Y digamos que también vemos unos cambios en él. ¿Qué es lo interesante de estas dos historias, de este cómic? Es que a medida que ellos pasen juntos, ella se va a volver más oscura en toda la trama, y él se va a volver más claro. Entonces, lo que arranca como un blanco y negro marcado, o sea, blanco el bien, negro el mal, se va a tornar en una situación gris. ¿Ya? Eso es lo que es interesante. Lo segundo interesante es que hay una historia de amor, ¿ya? Entre ellos. No es un spoiler esto, pero obviamente es una historia romántica que hay de trasfondo. Que es lo que digamos que el amor es como que es como la línea, es el cambio de conducta de ambos, ¿no? Tanto Blanche para el bien, hacia el mal, perdón, y Maldoror hacia el bien. Hay plagado de personajes secundarios que están, incluso los demonios del inframundo, del diseño es espectacular, o sea, el dibujo de Munuera es genial, o sea, tiene una especie de dibujo, digamos, de Disney clásico, pero con, digamos, con técnicas de acuarela, que resalta el celeste, sobre todo, es espectacular, como resalta el fuego en la naranja, también resalta increíble. Y los diseños de los personajes son bastante entre Disney y caricaturesco, pero sin perder esa cosa de adulto, que es muy bueno. O sea, es como que el arte te ayuda a mantenerte ese mundo, digamos, de fantasía, ¿no? De princesas y caballeros, pero no sin sacarle el drama, ¿no? Y la violencia que tiene en un momento, porque obviamente este cómic tiene, no voy a decir por qué, pero tiene batallas y, bueno, guerras, etc. Aquí voy a hablar un poco, un apartado sobre los personajes secundarios. Hay un par de personajes secundarios interesantes. Hay una bruja, está interesante, hay un enano que está enamorado de la bruja, es muy bueno. Y la hermana de Maldoror, que es una niña, que es aspirante al trono, también está genial como esa niña caprichosa,
digamos, es la heredera del trono del infierno, ¿no? Entonces, cómo se comporta como niña, cómo maneja los demonios, etc. Está muy bueno. Digamos, ya que hablé del amor, y ya mencioné la hermana Maldoror, el poder es algo que también está en toda esta obra, ¿no? El querer poder, la gente que quiere el poder, la gente que le viene el poder para, digamos, por un decreto o por herencia y no lo quiere, o sea, es como que el manejo de poder, digamos, y de control es un tema también marcado en este cómic. Si bien es un cómic que es ligero, es una lectura ligera, tampoco exige demasiado del lector, diría casi nada. Sí tiene una cosa, ya dije, repito, el arte. Sin duda el peso que más tiene este cómic es el arte. Pero tiene esa cosa que creo que necesitamos ahora en este, o por lo menos en la época que acaba de salir este Vener recomienda, que es 2021. Tiene esa cosa de fantasía, creo, y digamos de algo entretenido y algo de aventura que nos saque, digamos, de la desidia que vivimos en este momento. Entonces me pareció interesante, o por lo menos que yo creo que a mucha gente iba a ayudar traer esta historia, que es algo, digamos, lindo para leer y una historia de amor, que siempre es interesante leer, aunque sea para desestresarnos, ¿no? Todo esto que estamos viviendo. Entonces creo que el Sortilegios cumple con todo esto. Si bien, repito, es un cómic de fantasía europeo excelente, creo que en esta época que vivimos también es bueno para, digamos, tener algo de magia, ¿no? En nuestras vidas. Así que bueno, no me quiero repetir demasiado, les recomiendo Sortilegios de Dufok y Munuera. Ustedes lo van a conseguir, los que están escuchando, acá en comiquerías en Uruguay se consiguen, en esta Norma Editorial, La Saguita, y bueno, en otras partes de Latinoamérica, y bueno, en España, está por Norma Editorial. Y bueno, y si la quieren buscar, no sé si es conseguirlo, les repito que originalmente salió en la editorial Dargaud, que es una editorial franco-belga. Así que bueno, esta es mi recomendación por hoy: Sortilegios, Dufo, Munuera. Una gran lectura para todos los amantes de la fantasía, se la recontra recomiendo. Así que, bueno, esto es todo. Sin antes irme, les voy a decir que Balance de Antiguo Podcast estamos en iVoox, con ese nombre, Balance de Antiguo Podcast. En YouTube estamos Balance de Antiguo Podcast también. También nos pueden escuchar en Spotify. Y después nos pueden seguir en esas redes. En Instagram es Balance Nativo. En Twitter es @podcastdn. Y en Facebook es Balance Negativo. Por mi parte, yo Esteban Balance, me pueden seguir en Twitter, mi Twitter es @esteban2184 y ahí me pueden encontrar si me quieren seguir y me quedan preguntas del programa, genial. Y bueno, y no sé si mencioné el Twitter de Balance Nativos, @podcast, ¿no? Así que bueno, gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo programa o en un próximo Vener Comentario. Chau, chau.